Santísimo, una vez más nos encontramos aquí para continuar con nuestro tema de la depresión. El día de hoy, nuevamente, vamos a tratar sobre qué deben hacer los familiares o las personas que están rodeando a alguna persona que tiene depresión. El papel de las personas que están alrededor de la persona que está sufriendo este trastorno es fundamental. ¿Por qué? Porque si ustedes son el colchón social de esa persona, también van a tener una intervención importante en el día a día. Sus actitudes, sus formas, el cómo ustedes respondan ante la situación va a ayudar a que la persona avance o a que la persona retroceda. Hay muchísimas formas de ayudar a estas personas. Por ejemplo, el trato que tengamos con ellas debe ser desde la empatía. ¿Empatía enfocada a qué? Las personas que tienen depresión no deciden estar así. No es una decisión de ellas. Es una situación confusa, es un momento confuso y es algo que va más allá de sus fuerzas. Es algo que va más allá del poder manejar su mente o el sentir que están teniendo en ese momento. Así que si tú te acercas con empatía, con ternura, con amor, y vas a tratar de comprender esa situación que está viviendo la persona, vas a sufrir menos tú como familiar y vas a ayudar a que esa persona pueda tener un proceso personal, un proceso de autoconocimiento y un proceso terapéutico que lleve adelante. Es importante que tú como cuidador o como acompañante sepas controlar tus emociones. ¿Por qué? Porque si tienes al lado una persona que no está en la capacidad de controlar esas emociones en este momento, tú debes poder controlar lo que tú estás sintiendo. Ya sé, si eres papá o si eres mamá o si eres hermano, puede ser bastante frustrante y vas a tener emociones de frustración, de tristeza, de rabia y de ira al ver a la persona que tú amas en esas condiciones. Porque sientes que no puedes hacer nada para ayudarla y sientes que esa persona que amas está encerrada en un lugar del que quisieras sacarlo o sacarla. Pero si tú logras controlar esas emociones que tú estás teniendo, vas a ayudar al otro. ¿Por qué? Porque si el que está afectado con la depresión te ve en esas condiciones, va a tener un sentimiento de culpa mayor y va a sentir que por culpa de él o de ella, sus familiares están sufriendo. Entonces debemos disminuir esta situación. ¿Qué aconsejo yo como terapeuta? Que las personas que acompañan a la persona que tiene la depresión, al que está viviendo esta situación, también tengan psicoterapia. Porque no es fácil acompañar a una persona en estas condiciones y también puede generar un sinnúmero de emociones y es necesario que aprendan a canalizarlas y es necesario que desde la psicoeducación podamos orientarlos para enfrentar esta situación, este momento que están viviendo como familia. En tercer lugar, eliminar la sobreprotección. ¿A qué nos referimos con eliminar la sobreprotección? Creemos que el entregar todo, el dar todo, pasar todo a la persona es lo mejor. Pero tu compañía es suficiente. ¿A qué me refiero? Si la persona con depresión está teniendo un episodio de llanto, un episodio de queja, un episodio de, dependiendo del tipo de depresión que esté sufriendo, si es una depresión ansiosa, si es una depresión posparto, si es una depresión por enfermedad, debemos tener un manejo diferente. Entonces, esta sobreprotección no es buena. ¿Por qué? Porque los vamos a hacer dependientes. Y la idea es que la persona logre ser independiente aún dentro de la situación que está viviendo. Acompañar desde el amor y acompañar desde la empatía es excelente, pero no sobreproteger, ¿vale? Es importante tener en cuenta estas situaciones porque a veces nos encontramos como encerrados en una burbuja en donde no sabemos cuál es el paso a seguir, qué debo hacer ahora, qué debo hacer ahora. Y nos encerramos en algo que no nos lleva a ningún lado. Las personas que están en el estado depresivo, por lo general desarrollan fobias, diferentes fobias. Hay algo que se pierde en definitiva y es el deseo
al contacto con otras personas, a salir al espacio exterior, estar en un parque y en ese tipo de actividades. Si tú estás acompañando, la idea es que insistas para que esa persona salga. Insistir de una manera sana, no obligar, pero sí insistir de manera amorosa. De pronto a salir a dar una vuelta en un parque, de pronto ir a comer un helado, ofrecer algo diferente que interrumpa ese momento de pronto de pensamientos negativos o de excesiva tristeza, y que ayuden al cerebro a reorientar pensamientos negativos a positivos. De esta manera, en conjunto con la psicoterapia, vamos a ayudar al paciente a que salga adelante más rápido. Reforzar logros. Hacer, por ejemplo, la persona logró descansar y pudo levantarse temprano y pudo bañarse y pudo salir a hacer una actividad que hace mucho tiempo no hacía. Reforzar positivamente esto. Y acompañar una vez más desde el amor, acompañar desde la ternura. Cuando la persona se encuentra en una situación así, pueden parecer cosas cotidianas, pero no son cotidianas en alguien con depresión. Ahora, no se trata de utilizar el término depresión constantemente, ¿sí? Ya ha sido diagnosticada, pero no tenemos que estar diciendo constantemente es depresiva, es depresivo, está con trastorno depresivo. No, vamos a cambiar el vocabulario también desde lo que hablamos en el lugar en el que se encuentran, en casa, en sus contactos más cercanos, si es el esposo, si son los papás, si son los hermanos. Tratar de generar un ambiente y una atmósfera en donde no se esté dando centro a esa situación, sino que estemos distrayendo justamente la mente de esa persona en otras situaciones. Generar ambientes positivos, generar actividades positivas, actividades de juego, reuniones con las personas más allegadas. Esto va a levantar el ánimo de la persona y va a empezar también a generar un impacto fisiológico. Es fundamental, fundamental que la persona no esté sola. ¿Por qué? Porque la ideación suicida puede ser muy constante y es importante que esa persona no tenga como esa oportunidad de estar cavilando y cavilando y generando ya esa idea. Hay que poner atención a cuáles son las cosas que ve, si está investigando sobre algunas cosas. Hay que tener cuidado con estas personas que se autolaceran, ¿sí? Porque a veces estos trastornos pueden venir acompañados de otros trastornos, como trastorno límite de la personalidad, como bipolar, trastorno de ansiedad, ataques de pánico. Y es importante siempre, siempre estar alerta de los comportamientos. No dejar solo, acompañar siempre desde el amor. Hay otras cosas que podemos hacer ya un poco más desde lo práctico, y es organizar el día de la persona, enseñarle a la persona. Desde la psicoterapia vamos a proponer que la persona tenga una rutina que trate de cumplir, en donde establecemos que hay que bañarse, hacer ejercicio al menos durante 20 o 30 minutos al día, comer, siempre comer, incluso en el momento en el que no tengas el deseo, obligarse a comer, porque un cuerpo que está sano sale más fácil adelante. Generar actividades diferentes a estar frente a una pantalla o exceso de celular, exceso de televisión, mucho tiempo en cama. Si generamos mayor actividad, movimiento físico y acompañamos a que esta persona logre esto, vamos a sacarlo adelante. Alimentación. Se puede consultar en ese momento nutrición, y en nutrición nos pueden dar un menú que sea adecuado para aumentar la energía de esta persona. También acudir a los antojos de esa persona. Si esa persona en algún momento presenta un antojo específico de algo, cumplámoselo. No es tan común en situaciones de depresión tener deseos por algo específico, porque es tan obnubilada la mente
que no hay mucho deseo por algunas cosas. Ahora, hay tipos de depresión en los que hay situaciones de euforia que están acompañados por una manía y se pueden presentar picos donde parece estar feliz la persona, pero en realidad no lo está y ese pico vuelve y baja. Así que tenemos que estar muy atentos a cada síntoma y a cada situación que se presenta, para así poder atacar en conjunto, como familia, como terapeutas y como todo un engranaje social, que estamos dispuestos a que esa persona supere su estado actuado de salud. Espero que este video para ustedes haya sido de utilidad y deseo que por favor lo compartan con todos aquellos que ustedes crean que necesitan escucharlo. Dejen sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué más quieren saber sobre la depresión. Podremos seguir haciendo videos e interactuando al respecto. Espero que tengan un feliz fin de semana y les deseo lo mejor para todos ustedes y su familia. Bendiciones, un abrazo. Chao.